Hola, ¿qué tal? Ya estamos llegando pues, al cierre de este ciclo de, de programas de Entretelones de la Historia, porque ya estamos cerrando semestre. Por supuesto, me acompaña Mario, como ya es costumbre. Mario, ¿cómo estamos? Pues muy bien, exactamente ya cerrando este ciclo de programas y también ciclo escolar. ¿no? Entonces, nos vamos a... A entrarle al tema. Bueno, y como, como ya es una tradición, Mario nos tiene preparado un programa muy, muy, muy especial. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión, Mario? Bueno, para cerrar con, con Broche de Oro, el tema es exploración del universo. Ok, muy interesante, ¿no? Exactamente. Eh, al darnos cuenta que somos un, una partícula dentro de este universo e eh, ir viendo cómo el hombre ha hecho intentos por, por explorarlo, pues creo que es, este debe ser muy, muy agradable eso, ¿no? Sí, sí, sí. Comentamos, Mario. Bueno, de hecho, el, el ser humano siempre se ha tratado de explicar su, su origen uh -huh. y pues, del hecho de voltear hacia el cielo, de preguntarse, bueno, qué es todo eso que está, que está ahí afuera, ¿no? ¿De dónde viene? Y de ahí surgen los primeros mitos, eh, las mitologías, ¿no? Uh -huh. eh, tratándose de explicar, bueno, qué es eso que, que vemos a simple vista: la luna, las estrellas, el sol, tratando de, de eh, formar historias para explicarse eh, ese origen. Y ya obviamente conforme el, el ser humano va evolucionando y la tecnología va, va creciendo, este ya en el, eh, en el siglo XX es cuando se dan esos, esos grandes avances, ¿no? De qué es lo que hay afuera de, de la Tierra, ¿no? Las primeras imágenes del espacio, uh -huh. la llegada del hombre a la luna, el mandar sondas eh, espaciales eh, hasta lugares que, pues bueno esas naves jamás van a volver a regresar entonces toda toda esa información pues, nos ayuda una a explicarnos de dónde venimos y este y qué posibilidades también tenemos como planeta Tierra ¿no? eh, y además cuidarla ¿no? sobre todo claro porque empieza también la carrera espacial no vamos a ver cuál fue el ranking en la competencia exactamente ¿no? bueno Mario pues adelante pues muy bien pues empezamos eh, con los primeros experimentos de eh, para enviar una una nave a, al espacio no y esto tiene su origen eh, a, al final de la Segunda Guerra Mundial, curiosamente con la Alemania Nazi, okay. que por ahí este, tenemos una imagen. Okay, de, vamos a ver la imagen un, entonces. Ese cohete, okay. que son los famosos B2, eh, la Alemania de Hitler, por órdenes de, de Adolf Hitler, tenían un, un, un centro de investigación y estaban probando una, una arma nueva que era un misil eh, con una potencia mucho mayor que cualquier arma que hasta ese momento se hubiera utilizado. Eh, nada más que los primeros experimentos no, no funcionaron muy bien, pero la idea ya estaba ahí, ¿no? Utilizar ciertos químicos que producían una combustión muy, muy intensa y uh -huh. lograban mover estos, est estos artefactos, ¿no? Ese ya es un B2, ese sí fue exitoso, nada más que cuando ya lograron eh, perfeccionar la técnica, pues la Segunda Guerra ya había terminado, <laughs> y ahí empieza esa carrera entre Estados Unidos y la URSS, ¿no? Se pelean por los, por los científicos, uh -huh. Y Estados Unidos se llevan, ahorita va a aparecer uno, uno de los más importantes, que es el que desarrolla precisamente estos misiles, y forma parte de los programas Apollo, ¿no? que eran eh, los programas más importantes del espacio de, de Estados Unidos. Claro. Y en esta imagen, pues ya vemos el primer golpe de, de autoridad en, en la carrera espacial que la da la Unión Soviética, uh -huh. que es con el famoso Sputnik. Es el primer satélite artificial que, que sobrevuela la, la Tierra, ¿no? Okay. Y tiene una, una historia curiosa, su. La forma en la que está hecho, porque eh, así como lo vimos, esa bolita brillante, cuando lo están diseñando, eh, uno de los científicos les dice que, que lo dejen muy, muy, muy bien pulido el, el aluminio, porque ese aparato en algún momento iba a estar en un museo, ¿no? Y claro. pues, no se equivocaron, uh -huh. efectivamente está en un museo en Rusia, y bueno, pues, ahí empezaba esa, esa ya exploración del universo, las comunicaciones avanzaban. Y este, bueno, va a aparecer ahorita un científico, Werner von Braun, okay. el alemán, un científico de la Alemania nazi, lo, lo, se lo llevan a Estados Unidos y él empieza a desarrollar tecnología espacial para lo que iba a ser la, la NASA. Eh, y va a desarrollar lo que es el programa Apolo, que es el que va a poner al, al hombre en la luna. ¿no? Que sí, es... a su espalda podemos ver, si regresamos a la imagen, imagen anterior, en su espalda vemos los, los prototipos. ¿no? Ajá, exactamente, cómo fueron evolucionando desde el B2, que uh -huh. es el más chiquito, exactamente. Eh, cómo se van desarrollando los las naves que iban a poner la. Eh, las estaciones espaciales, las naves Apolo, etcétera, ¿no? Entonces, pues fue un personaje muy importante para la Nasa y, y que Estados Unidos se mantuviera en esa en esa carrera espacial, aunque los primeros eh, golpes fuertes los da la URSS. ¿no? Claro, porque hay que recordar para los chicos ya es conocido o popular que se hagan viajes al espacio, pero en sus inicios cuando hubo esta carrera espacial Hubo evidentemente muchos fracasos, y hubo pérdidas eh, importantes sí. de recursos, de materiales, de vida. Es un proceso que tomó muchos, muchos años para llegar a lo que ahora conocemos. Sí, exactamente. De hecho, los primeros seres vivos que se mandaron, los envía Estados Unidos, eran dos primates, Albert I y Albert II. Uh -huh. eh, ¿Para que los mandan? Tenían que experimentar porque no se sabía bien a bien Eso. qué era lo que había en el espacio. Entonces, para ver... Qué tipo de radiación había para probar la gravedad, las condiciones del espacio exterior. Mandan a, a estos dos primates, lamentablemente son de las primeras bajas en la carrera espacial. Uh -huh. eh, regresan eh, muertos, pero sirvieron para ir preparando el camino para mandar a otros seres vivos y finalmente un, a un ser humano. A diferencia, no, eh, es laica si no me equivoco, la que manda eh, la ex Unión Soviética. Ajá, exactamente. Por ejemplo, a Laika la mandan en 1957. Es el primer ser vivo que va y regresa a, a, la, eh, a la tierra. Lamentablemente, también Laika fallece por, por las condiciones de la gravedad, etcétera. Pero, eh, en, de hecho, por ahí viene una, una imagen de un monumento en Rusia a, a, este, a este animalito, okay. que pues prácticamente es, se vuelve un icono un, un ahí en, okay. en, en, en Rusia. Y tiene hasta su su propio monumento, ¿no? Fue muy importante el lanzamiento porque se va explorando, ¿no? qué, qué, ne qué condiciones necesitaban en las naves los los seres vivos para sobrevivir eh, tanto el viaje de ida como lograr regresarlos con vida. Perfecto. Y bueno, a raíz de esto, eh, ya se logra mandar al, al primer ser humano a, a la Tierra. Bueno, la imagen que vemos es de la primera mujer que, que llega al espacio, que es Valentina Tereshkova, eh, ella es la primera mujer que, que logra el espacio también rusa eh, entonces esa carrera pues le iba ganando con bastante ventaja a la este, Rusia y Estados Unidos estaba en la competencia pero no lograba eh, dar ese ese golpe que uh -huh. se antepusiera a los a los rusos no y fíjate qué bueno que lo mencionas Mario porque aquí hay algún dato curioso eh, que se los dejamos por supuesto a los chicos se habla como estaba esta competencia de ver quién llegaba primero se habla por ahí de que eh, en realidad lo que nosotros conocemos cuando eh, desciende Neil Armstrong y dice es un pequeño es un pequeño paso por el hombre pero un gran paso para la humanidad así se es. habla de que este esta imagen que vemos en realidad es una película eh, sobrepedido por así decirlo no sí es de hecho hay, hay un mito sobre el, la llegada del ser humano al, al, a la luna porque además pues, había un antecedente de esto o sea, uh -huh. Hubo un antecedente, ahí fue donde Estados Unidos ya se empieza a meter a la carrera espacial de lleno, mandando a la, una de las misiones Apolo, eh, mandando unos astronautas para que circunavegaran la Luna, o se estaban preparando el camino. Aunque hay el rumor, precisamente ese, que el, el Apolo 11, que es la nave que llega a la Luna, que es un montaje que además se lo piden a, a Stanley Kubrick. Exactamente, ¿no? un, un gran director. ¿no? Gran director eh, que, que hace precisamente una película que se llama 2001 odisea del Espacio naranja mecánica. La, la Naranja Mecánica uh -huh. donde manejaba estos aspectos, ¿no? Entonces dicen que es un montaje porque a veces que las sombras no coinciden, que la bandera está ondeando y se supone que no hay viento, entonces uh -huh. son detallitos que hay gente que se ha puesto a analizar el video muy muy a conciencia, pero pues bueno eh, queremos pensar que efectivamente el, el ser humano sí ya ya ha estado en la Luna, ¿no? porque además no fue la única misión que ha llegado ahí, o sea, uh -huh. posteriormente llegaron otras, eh, se utilizaron vehículos, eh, aunque eran misiones que salían muy caras a, a, a la NASA, al gobierno de los Estados Unidos, y una de las causas por las que se deja de, de explorar la Luna es que pues, no había ninguna, ningún tipo de ventaja económica uh -huh. y eran unos gastos enormes, entonces prefirieron explorar otras zonas de, del universo que, que tener... Eh, algo ahí en la Luna, ¿no? que actualmente se está retomando el, el volver a poner a un ser humano en, en la Luna, uh -huh. pero ya para poner una base espacial, espacial uh -huh. ahí. Entonces, pues veremos qué sucede en los próximos años. Por lo pronto, las palmas se las llevan los norteamericanos. Exactamente, sí, Perfecto. ahí es donde eh, Estados Unidos ya encabeza otra vez ya la, la carrera espacial y los rusos se van quedando rezagados. Vamos a ver más imágenes, por favor. ¿Qué tenemos, Mario? Bueno, ese es el Vostok 1, uh -huh. es el que puso al primer ser humano en órbita, el primer ser humano en órbita ruso, Yuri Gagarin. Eh, la bolita que está al frente era la cabina de donde iba el, el, el piloto, eh, aunque se manejaba eh, de manera automática desde la Tierra, uh -huh. pero pues ya era un, un gran avance, ¿no? El, el que fuera una nave y regresara a la Tierra y con el ser humano vivo, pues fue, fue un gran avance. Y curiosamente, Yuri Gagarin, que era un piloto de. De, militar ruso, uh -huh. eh, no muere por causas de sus viajes al espacio, sino por un accidente uh -huh. aéreo militar en Rusia, al tratar de desviar la nave para no matar civiles, la nave va en caída, es, eh, él, él es Yuri Gagarin, hablando, sí? y este, él fallece en ese accidente y bueno, es un héroe nacional en Rusia. Eh, imagínate la, la, la impresión que debió haber tenido al hacer del... Los... El, el primer humano en tener este, este, este panorama. En, sí, de, de hecho, ojos, ¿no? una de las frases que dicen que él dijo uh -huh. es que la, la Tierra es azul, uh -huh. porque uh -huh. además pues, nadie sabía de qué color claro, era la, claro, la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que le impacta a él es que, bueno, la Tierra es azul, ¿no? Uh -huh. Ya después veremos una de las primeras imágenes de la Tierra, la primera foto que se saca un poquito más adelante. Perfecto, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí son eh, los pilotos de, la, de una misión Apolo, que son los que circunnavegan la Luna. Es la, la, la que antecede a la llegada del, 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 de Neil Armstrong uh -huh. y Buzz Aldrin a, a la Luna. Ellos son los que dan la vuelta a la Luna y logran regresar. Entonces ya estaban pavimentando el camino ¿no? para llegar a la Luna. Y esa es la foto que les menciono. Esa fotografía es la, la primera que se toma de, del planeta Tierra. Y donde se ve claramente que era azul, de hecho, se alcanza a ver una parte de Sudamérica y lo que es Australia. Okay. ¿no? Obviamente, pues, el camino al espacio no ha sido fácil, ha habido accidentes. Este es uno de los primeros graves, que es la nave Apolo 1, que tuvo un accidente: la cabina de la nave se quema y lamentablemente fallecen los los tres tripulantes, no que son los que aparecen aquí en la, en la foto. ¿No? esa es la esa es la nave Apolo 1 uh -huh. y bueno eh, comenzó un fuego el fuego se pasó al interior hubo problemas de presión eh, entonces provocó un incendio y lamentablemente los rescatan pero pues, ya ya habían fallecido ¿no? pues sí porque hay que recordar que tenía material este no solamente altamente inflamables, sino además la cantidad de combustible. Ah, sí, sí, porque para mandar un cohete a la Luna, pues sí, eh, se necesitaban unos combustibles altamente explosivos. Uh -huh. Entonces, eh, se estaban experimentando estas naves, ¿no? El cableado, el, los materiales. Claro. Entonces, cualquier fallita y en el espacio, pues, podía provocar una tragedia como sucedió con el Apolo 1. Eh, y la, la imagen que veíamos hace un, un momento... Regresamos, por favor. Que es este, la de... La, la siguiente, es, por favor. El, ¿Otra más? Ajá, ¿Otra? ¿Otra más? Teníamos. Más. No, hacia adelante, no estamos regresando. ¿Dónde está eh? Eh, eh, donde esta a... mera, sí, esa. por favor. Bueno, esa es la clásica de cuando el ser humano llega a la luna. Aunque uh -huh. muchos piensan que esa foto es la de Neil Armstrong, uh -huh. pero no es Neil Armstrong. Neil Armstrong es el que toma esa foto. Él es eh, Buzz Aldrin, que es el segundo hombre que pisa la Tierra. Y, oh, y bueno, eh, está el mito este de que si es un montaje, que si lo hizo un una casa productora de Hollywood. Uh -huh. Entonces, yo quiero quedarme con la idea de que... Sí, porque que hasta real, ¿no? donde yo sé, la protesta... Principal fue a, a partir de, de científicos japoneses uh -huh. que daban algunos puntos este con respecto a esto, ¿no? Lo Ajá, que ya mencionabas. Sí, analizan casi cuadro uh -huh, por cuadro toda la transmisión, uh -huh. porque además hay grabación, eh, tanto de audio como de vídeo, y se puede ver. De hecho, la pueden consultar en, en YouTube. Pueden ver, escuchar la, la, uh -huh. la frase esta de un pequeño paso uh -huh. para el hombre y un gran salto para la humanidad. Así eh, lo pueden ver el audio original en, en, en YouTube eh, para que se den. Ustedes formen su propia opinión. ¿no? Sí, y más sí, detalles de esta, de esta teoría que se habla de, de que es una Ajá, montaje, un montaje, ¿no? Exacto. Y quién la realizó, ¿no? Por favor, Exacto. la siguiente. Y bueno, eh, este es otro de los accidentes, aunque este no fue trágico. Uh -huh. Este es el Apolo 13. Eh, eh, hay un problema en, el, eh, en la nave, explota, pero logran meterse en, el, en la cabina del, del Apolo, uh -huh. la logran expulsar y caen en el océano y logran rescatarlos con vida estos. A estos personajes, de hecho, hay una película acerca de, de, de este evento. Y bueno, los primeros vehículos también. Este es el primer vehículo lunar, es el Lunokhod. Este es ruso. Ahí los rusos querían competir en la carrera espacial en la Luna y mandan un vehículo a control remoto. Ese es uno de los primeros, que digamos que es como el, el abuelito de los que andan ahorita en Marte porque son parecidos ahorita vamos a ver un y no Ahí solo ellos de los de los abuelitos de los de los equipos que están haciendo nuestros chicos en la escuela secundaria Ajá, exactamente sí. es, ya, ya esos así. equipos de control remoto que ahora son juguetes uh -huh. o hacen los chicos en, en, en las competencias de, de escuelas secundarias técnicas bueno pues su origen está en, en Ahí estos sus vehículos antecedentes perfecto por favor la siguiente y bueno eh, se empiezan a mandar sondas espaciales ya no tripuladas, pero eh, que fueran ex explorar otras partes del universo para explicarnos qué tan amplio era. Una de ellas es la Pioneer. Uh -huh. Esta nave tiene, lleva una placa porque además sigue, sigue en órbita, sigue viajando a través del espacio. En caso de que en algún momento se encontraran con vida lo suficientemente inteligente para, para captar señales, esa nave lleva esa placa. Eh, tiene la posición de la Tierra en el sistema solar, somos el tercer planeta, la, la dirección de la, de la nave, eh, la Pioneer, que es ese como triangulito que está en la parte de abajo, uh -huh. y bueno, la figura de un ser humano, eh, bueno, de un hombre y de una, de una mujer, uh -huh. ¿no? son así como que características generales de nuestra posición y de, de sus habitantes. ¿no? A ver, déjame entender Mario, esto es como si en una nave mandaran, nuestra tarjeta de identificación al espacio para que si algún, algún, en algún momento lo encontraran, sepan dónde estamos y cómo somos. Sí, Correcto. de hecho se hace la analogía que es como un mensaje en una botella. Exactamente. O se la avientan y pso, ojalá alguien la, la capte. Exactamente. Okay. Y, y la idea eh, también es en este disco. Okay. Hay unas ondas que se llaman las Voyager 1 eh, y 2. Cada una de esas naves lleva un disco. Ese, ese disco lleva información de la Tierra, estas ya son grabaciones, okay. obviamente el soporte pues es el soporte de audio de la época, que es un, un disco, Ajá. nada más que este es un disco de, de oro y otras aleaciones en el cual vienen distintos sonidos de, de la tierra, ¿no? eh, tanto desde un latido del corazón, ondas cerebrales, eh, sonidos de animales, de, de la naturaleza y, y también canciones representativas de, de la humanidad. ¿no? Y México y, está presente, eh, no, podía no me faltar, digas Mario. No podía faltar en En, en esta, ese disco ¿no? que enviaron y tenemos música de México. Así es. ¿Qué música tenemos? La canción se llama El Cascabel ¿Qué? Eh, y bueno... Pues no podía faltar México en esa, en, en, en esa compilación de éxitos. Y ya estamos escuchando un, un extracto de esta melodía, por aquellos que no la conozcan, que, para que se den cuenta la importancia que tiene esta melodía ya a nivel eh, no mundial. Uh -huh. Exactamente. No mundial ya cósmico. Perfecto. Ok, ¿qué más imágenes tenemos, por favor? Y bueno. Eh, hablando de esta sonda esta es la funda uh -huh. eh, eso va pegado en uno de los costados de la sonda okay. eh, esa es la funda para proteger el disco que ya observamos pero también tiene datos esas imágenes Imágenes que tiene ahí, eh, es la forma en la que se debe de reproducir el disco. Uh -huh. eh, a mejor también hasta a nuestros chicos ya se les hace raro ver un acetato. <laughs> sí. Entonces, este, pues, aún hoy día pues, ya les servirían eh, de muchas indicaciones para reproducir el disco. Vuelve a aparecer la forma en la que aparece la Tierra uh -huh. y cómo se debe de reproducir el disco, por si se encuentra vida extraterrestre que tenga la tecnología para leer ese ese disco. Entonces mandamos el disco con las instrucciones. Ah, Exacto. De hecho ahí está la ahí veíamos la nave. Ajá. Ese circulito amarillo, ese ahí es el está. Eh, ahí está el disco y las dos eh, naves Voyager tienen eso, es, ese material. ¿no? ¿Y esta nave está viajando en el espacio? Es. ¿Recuerdas en qué año fue esto? Esto final? fue en 1977, okay. siguen siguen en funcionamiento, de hecho, tienen la capacidad para seguir mandando imágenes y datos hasta el año 2025, más o menos. Okay. A partir de ese año va a dejar de funcionar varios de sus sistemas, seguirá viajando, pero ya no va a poder transmitir. Así que si ustedes que nos ven este, tengan oportunidad en un futuro de, de, de coincidir o de dar este. Eh, prueba de que ya hubo contacto con alguien qué interesante sería no este, este, se, se está trabajando en eso no por favor vamos a las imágenes y bueno eh, claro. siguen la, la carrera espacial surgen los transbordadores uh -huh. y obviamente pues en la en la experimentación pues hay fallas no y esta es una de las más graves que ha tenido la carrera espacial sobre todo norteamericana claro. eh, el accidente de la, del transbordador challenger porque además fue en vivo exacto este, nuestros chicos podrán checarlo en eh, la imagen en, en YouTube esta es una de las fotografías que uno pensaría que explotó, pero según entiendo se desintegra por la velocidad y la fricción. Uh -huh. Y también uno pensaría que los tripulantes murieron en ese momento, pero no. Resulta que la nave donde el, la cápsula donde ellos iban se expulsa, uh -huh. caen a la tierra y lo que los mata es la presión precisamente de la uh -huh. velocidad. De hecho, se impactan el impact. en el en en el océano uh -huh. y, y en las investigaciones arroja que mueren por la presión y por la velocidad con la que se estrellan en el en, en el agua no entonces sí. bueno esos accidentes suspendieron bastante tiempo estos viajes no. espaciales hasta que no tuvieran medidas de seguridad eh, y además de escape por si había un accidente pudieran escapar y no sucediera lo del challenge y sí, corregir esos errores no la siguiente por favor y bueno Conforme va avanzando la tecnología, y de hecho mucha de esa tecnología la tenemos en aplicaciones comunes en la Tierra, es, el, es la, nave, la Estación Espacial Internacional que está en órbita actualmente. Uh -huh. Participa Estados Unidos, Japón, Rusia, eh, la Agencia Espacial Europea. Eh, todos eh, llevan tecnología a esa, a, esa, a esa estación y la van construyendo así como por módulos que ¿no? okay. se va construyendo para que en un futuro... O, el ser humano puede establecer es, eh, lugares para habitar en el espacio. ¿no? Okay. ¿Qué estamos viendo, Mario? Esa es una imagen de las naves Viking, que son las primeras que llegan al, a Marte. Eh, esa es una de las primeras fotografías de Marte. Mira. De hecho, ahí se ve un hoyito, uh -huh. es, se ve parte de la nave, y es, ese hoyo que se ve que cavaron es, eh, lo hace la nave del Viking para uh -huh. llevar muestras de, claro. del suelo de Marte a, a la Tierra. ¿no? Y ahí empezaba esa exploración, ¿no? Que Marte tiene ciertas características parecidas a la Tierra. Okay. Y bueno, aquí están los famosos transbordadores, uh -huh. que la idea era tener una nave que pudiera ir al espacio y regresar, ¿no? que se re reutilizara, porque los, los primeros cohetes se usaban una vez y ya no servían para, uh -huh. para nada, ¿no? Entonces, para ahorrar gastos empiezan estos transbordadores. Actualmente hay un rediseño de estas naves para que sea totalmente reutilizable, ¿no? La nave. Y bueno, aquí vemos eh, uno de los Telescopios que siguen mandando imágenes muy muy bonitas del espacio y además con datos eh, que, que aumentan el conocimiento del universo, que es el telescopio Hubble, uh -huh. eh, que ya llevaba muchos años en, en órbita, pero pues ha servido mucho para, para comprender un poco más lo poco que sabemos del universo. ¿no? Perfecto. Y bueno, aquí están los, eh, eh, les decía ya un avance de los eh, de vehículos ex, de exploración, esta uh -huh. es la Mars Pathfinder que es la, el primer rover que, que aterriza en Marte para explorarlo, ¿no? Con fotoceldas, con sistemas Ajá, ya este, sí ya un de poco más moderno, ¿no? Claro. Y que es tecnología que ahora nuestros chicos tienen en sus concursos, claro, ¿no? O ¿no? Sea, <laughs> es, es tecnología aplicable tanto en el espacio como ahora ya nos sé, es muy común en, aquí en la Tierra, ¿no? Y, y ¿sería, sería importante Mario también comentar que nosotros eh, pues eh, tenemos satélites satélites funcionando, que nos dan la señal, que nos permiten, y esto fue a partir, no sé, de los años 80, si no me equivoco. Ah, exactamente, con el, el, Morelos. el Morelos 1, uh -huh. eh, de hecho también el primer astronauta mexicano, que también era, que es Rodolfo Neri Vela, uh -huh. eh, un un gran no, avance no, no, para la tecnología. Tenemos en recientemente a uno que es de Guanajuato. Ahorita se me escapa el sí, nombre. yo también no tengo su nombre, pero Ajá. sí efectivamente es apenas el segundo astronauta mexicano. Uh -huh. Y pues ojalá que entre nuestros alumnos les interese mucho Exactamente, esta parte. Exactamente. Se van ¿no? sumando los, los este, las personas a este proyecto, ¿no? Exacto. Eh, y qué interesante, porque les decía yo, si, si somos una parte tan pequeña de todo este vasto universo, bueno, eh, podría tener una mirada a él. Es, es muy interesante, ¿no? Mario, estamos llegando ya a, al final de este programa, al, al, al final de este ciclo también pero me gustaría que, que dejaras este, pues, algún mensaje para todos los chicos que, que nos hacen el favor estos, de ver estos programas, este, pues qué les puede decir sobre todo a los chicos que ya están eh, cerrando su, su pues educación sí, para, básica. Exactamente, bueno para los chicos de tercero ojalá que, que la información que se haya dado en estos programas les haya sido muy útil tanto para sus clases para preparar sus exámenes y este, hasta como por curiosidad propia, este, el conocimiento siempre es bienvenido. Y ojalá que les haya servido y para los chicos que eh, continúan en educación básica, pues que sigan este, aprovechando, que vean que, que hay cosas que a veces no aparecen en nuestros libros de texto y que siempre es interesante aprender más. ¿no? El conocimiento tiene que estar avanzando. ¿no? Y si no, no se darían estos avances que hemos estado viendo. Y que ojalá que algunos de nuestros chicos, y ojalá todos, eh, destaquen en algún campo del conocimiento humano. Bueno, Mario, ¿y qué viene para eh, la próxima? Temporada en Entretenidos de la Historia, ¿Qué, qué, ¿qué has pensado? ¿Qué has preparado? ¿Qué visualizas? Bueno, ojalá ten, tuviéramos un poquito más de interacción con, con alumnos, porque siempre el que nos pregunten nos hace que nosotros este, nos pongamos a estudiar más, eh, conseguir más información eh, y, bueno, seguir con estos temas que están detrás de, de la historia que ustedes ven en, en, en el salón de clases, pero que detrás de ella. Todavía hay muchos más datos y muy, muchos de ellos muy interesantes. Bueno, y en esta ocasión no les dejaremos tarea porque ya están están, este, están muy ocupados <laughs> y están haciendo otras actividades, ¿no? Exacto. Mario, pues un gusto haber compartido este, este tiempo contigo. La verdad, los temas han sido muy interesantes y por supuesto que tendremos este, preparados otros tantos en, en el próximo ciclo escolar, ¿no? Así es. Mi agradecimiento, por supuesto, al licenciado Mando Cerrado Cuevas quien nos da las facilidades para llevar a cabo estos y otros programas, a mis compañeros que están detrás de cámaras, y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver estos programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, y bueno, tenemos una cita muy pronto, y nos vemos aquí a través de GSTV, porque de GSTV, te ve aprendiendo. Gracias, Mario.